Cuatro integrantes de la banda delincuencial Los Duros de Dagua fueron capturados tras varios meses de labores de inteligencia y seguimiento por parte de las tropas de la Tercera Brigada y el CTI. Para lograr en el día de hoy la captura de cuatro sujetos, tres de sexo masculino y uno de sexo femenino. Los hechos se produjeron en los municipios de Dagua, El Queremal y Cali, hasta donde llegaron las autoridades para materializar la captura de estos sujetos. Los detenidos estaban involucrados en el secuestro de Jorge Luis Rojas Duque, rescatado por el Gaula Militar del Valle en el mes de octubre del año pasado, y tenían como zona de injerencia delictiva sobre el sector del municipio de Dagua y otros vecinos. Cuando secuestraron a este ganadero, en esa operación, en el mes de octubre, se logró el rescate y se realizaron dos capturas. Posteriormente, siguió el proceso investigativo para el día de hoy lograr con estas otras cuatro capturas para un total de seis. Los capturados fueron identificados como alias Indio Bala, alias La Gorda, Ernesto Rengifo Navio y Marino Rengifo. Estas personas están sindicadas por el delito de secuestro extorsivo. Entre los más afectados se encuentra el gremio ganadero y comerciantes del sector en mención.